¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Una vez más, complacido y agradecido de estar aquí en este su programa entre Artistas Radio y TV. Y bueno, pues hoy tenemos un nuevo invitado, un nuevo superhéroe, aquí en este su programa, pero esta vez nos conectamos desde España, Galicia, España, que bueno, pues ahorita buenas tardes para España, que ya son tardes por allá, y buenos días aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Que bueno, ya casi son buenas tardes también. Y bueno, pues tenemos a nuestro invitado, nuestro superhéroe de la banda Cutthroat David and the Smokers. David, qué gusto tenerte aquí en este programa. Muchas gracias por esta gran entrevista. Un gusto saludarte hasta allá por España, Galicia. Muchas gracias. Es un gusto también saludaros a vosotros. Le mando un gran saludo a mi amigo Miriam Dite y su hermano Daniel, y es un placer. Excelente. Pues para nosotros también un gran placer, David, tenerte en esta gran entrevista, conocer un poco más de tu trayectoria, de tu carrera como músico en el género de los blues. David, te dejo los micrófonos para que tú nos cuentes tu historia, cómo fue que comenzó para ti tu vida musical. Vale, pues empecé tocando blues, formé la banda en el 2004 y bueno, al principio pues tocábamos unos amigos, ¿no? Pero luego se fue profesionalizando y entonces fuimos adquiriendo cada vez más solvencia y más soltura. Y siempre partiendo de la base del blues, ¿no? Aunque tocamos otros géneros también, pero siempre partiendo del blues como nuestra pasión, ¿no? Y bueno, tengo entendido que de hecho uno de tus artistas que podría decirse que son tu influencia es B.B. King, ¿no? Efectivamente, efectivamente. B.B. King fue para mí una gran inspiración. De hecho, antes el nombre era B.B. David and the Smokers. Pero bueno, en 2014, cuando falleció, pues lo cambié por respeto, ¿no? Porque B.B. King, B.B. solo hay uno, ¿no? Es único, ¿no? ¿Y cómo es que para ti nace la música en tu vida? ¿Tu familia toca música o fue desde una inspiración desde chico que te llamó la atención? Bueno, tengo un primo que sí, tocaba en una banda también. Pero sí, me gustó siempre ya desde chico, ¿sabes? O sea, yo oía discos que venían por casa, ¿no? De hermanos y de amigos de mis hermanos y ya me llamaba esa música, ¿no? Me llamaba esos acordes de blues, ¿no? Esos sonidos. Y dime, David, en esta trayectoria musical que tienes, cuéntanos qué producciones tienes que la gente puede escuchar. Sí, he grabado siempre conciertos en directo y luego tengo en YouTube tengo muchos vídeos de actuaciones en directo, ¿no? Porque para mí es más auténtico el directo, ¿no? Y también tengo mi SoundCloud, ¿no? Con canciones mías, versiones y bueno, con una cierta selección de estilos para que le guste a todo el mundo, ¿no? A nosotros, si nos preguntas, pues nos haría tocar siempre blues, ¿no? Pero nos adaptamos a lo que pide la gente también y entonces tocamos más estilos. Excelente. Y, por ejemplo, ¿qué canción me puedes decir que es la que más ha pegado en el grupo? Bueno, la que más está pegando y ha pegado es un blues que escribí yo que se llama Barefoot Blues, el blues descalzo, que bueno, es un tema de country blues, ¿no? Con la guitarra acústica y la armónica.
y un bajo Fretless, ¿no? Que es una historia, pues eso, el típico romance con blues, ¿no? Con una historia con desamor y con desgarro, ¿no? Excelente, David. ¿Y ahorita tienes en puerta algo nuevo que nos vayas a traer? Dime. ¿Ahorita tienes algo en puerta nuevo que nos vayas a traer? Algo nuevo, sí. Sí, bueno, tengo temas nuevos que bueno, de aquí a, pues eso, vamos a tener una actuación dentro de unas 3 semanas que va a ser emitida por streaming. Entonces, aprovecharé para lanzar esos temas nuevos, ¿no? Son temas que parten del blues, pero que no son blues 100%, sino que es una especie de fusión, ¿no? Excelente, excelente. Eso suena muy interesante. ¿Y ya tienes fecha y hora para este streaming? ¿O apenas lo estás armando? Sí, no. La fecha va a ser el día 26. El 26 de febrero. Y la hora será hora española por la tarde, a esta hora más o menos, sobre las 6, 7 de la tarde. Ok. ¿Por dónde se va a transmitir? ¿O dónde la gente puede entrar a verlo? Por mi Facebook. Yo seguramente lo transmita por mi Facebook o por mi canal de YouTube. Yo tengo un canal en YouTube que es el canal de Cut Through David, ¿no? Y aparezco sobre el nombre de David Otero, ¿no? Que es mi nombre real. Entonces ahí en mi canal de YouTube pues se puede ver mis temas y también seguramente esa actuación del día 26. Ok. En tu Facebook, en tanto en YouTube como también tus plataformas digitales y Facebook, te encontramos como... SoundCloud. Te encontramos como... Como Cut Through David. Cut Through David. Ok. Sí. Para que la gente, bueno, pues entre a las redes sociales, escuche tu streaming y no se lo pierdan. También, amigos, recuerden seguirlo en sus redes sociales. Cut Through David, búscalo en Facebook, YouTube, SoundCloud, todas las plataformas digitales para que escuchen su música y conozcan este gran compositor de género blues, para aquella gente que le gusta más el blues, algo diferente, algo un poco más nuevo en el programa, porque no habíamos tenido realmente a alguien que cantara blues en el programa. Y bueno, pues a fin de cuentas, aparte, bueno, aprovechando la tecnología que tenemos acá, Fruit David and the Smokers desde Galicia, España. Pues bueno, mi querido David, se nos está acabando el tiempo, vamos a ir a un corte comercial, pero regresamos con más para que nos sigas contando tu trayectoria y nos cuentes qué ha pasado este 2020 con Cut Through David, que bueno, pues ha sido una intensa pandemia que ha durado ya un año. Regresamos, David, con más después de estos comerciales. Amigos, no se muevan, regresamos con más de Cut Through David and Smokers. Síganlos en redes sociales, síganlos en plataformas digitales, escuchen su música, compartan que los blues, la verdad, nunca dejan de pasar de moda. Siempre ha sido un género padre, bonito y muy animado. Sígalo y regresamos después de estos comerciales. Do you know who I am? I know what you are. That is enough. Bring me the ugly one. Oh, come on. Wheeljack. Yeah.
future is unwritten. Focus your mind. Take us to the Allspark. I need to bring it to the Decepticons, but they've already won the war. Not yet, they haven't. There's still some spark left in my circuits. I'm so glad someone on our team can fly! You'll never escape this dead place. You must stay on the path. For a much darker future awaits. I will guide you to your rightful destiny. You will kill Optimus Prime and take the Matrix for yourself. I don't trust you. Good. Never trust anyone. Sofi, qué gusto. Ya teníamos ganas de conocerte. ¿Sí te contó Nati del trabajo? Es nada más cuidar a mis bebés y ayudar a Nati con la casa, que la pobre ya no puede sola. Sí, señora. Pues bienvenida a casa. Sofi, mañana tenemos una boda. ¿Crees que te puedas quedar sola con los niños? Sí, señora. Ceci, ¿estás bien? Ya te tienes que ir a dormir. Hay algo en el closet. ¿Algo como qué? A lo mejor se le quedó aquí a alguien. ¿A quién? Dibujando. Es Mormo. Mormo viene por ti. Fue Mormo. Mormo no existe. ¿Verdad, Sofía? Creo que hay algo en la casa. Mormo te va a llevar. ¿Nunca les he platicado de Mormo? Es un demonio. Luego se pone a jugar contigo hasta que te vuelve loco. Ya cuando se aburre, te mata. Mormo quiere jugar. Mormo viene por ti. Mormo te va a llevar. Queridos amigos, ya estamos de regreso en este su programa Entre Artistas Radio y TV, con su servidor César Suri. Recuerden, yo soy el villano, el malo de la historia, y bueno, pues tenemos a este gran superhéroe, David, que nos contacta desde Galicia, España, y que bueno, tiene una banda llamada The Cat Fruit David and Smokers, que es de blues. Como ya lo dijimos en el bloque pasado, búsquenlo, para que también ustedes puedan
conocer y escuchar su música que nos trae para todos nosotros desde España. Y bueno, pues también compártanla con sus amistades para que más gente pueda llegar a ellos y los conozcan. David, pues bueno, como lo decíamos en el bloque pasado, ¿qué ha pasado para ti en esta pandemia que, bueno, pues nos vino a caer hace casi ya un año, o más bien un año? ¿Qué ha pasado para ti, David, musicalmente con este, pues, tropiezo que nos da la vida con esta pandemia? Bueno, pues la necesidad de adaptarte a la situación de pandemia, ¿no? Entonces, todos los músicos en España y empezar a emitir por streaming, ¿no? Que es el nuevo gran nexo de unión con la gente, con el público, ¿no? Porque presencialmente, pues es casi imposible, ¿no? Hacer un concierto con la pandemia, ¿no? Entonces, a través del streaming, pues hemos podido colaborar entre nosotros y emitir nuestra música, ¿no? Pues sí, ¿no? Adaptarnos, ahora sí, como dicen, ¿no? Adaptarnos a la tecnología, porque pues es lo que nos está salvando, o más bien les está salvando a los artistas su carrera, ¿no? Porque a fin de cuentas, sin conciertos en vivo, pues no hay más que presentarse por internet, ¿no? Efectivamente, o sea, el streaming, pues yo pienso que ha llegado para quedarse un gran periodo, porque mientras estemos en situación de peligro y de pandemia, pues es la manera de poder, con una seguridad, presentar la música a la gente, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener la tecnología, pues hay que tenerla a nuestro favor, ¿no? Usarla a nuestro favor. Así es, mi querido David. Y bueno, yo quisiera preguntarte, en base de tu experiencia que has tenido a través de la música, ¿qué es lo más difícil que has tenido que atravesar, digo, aparte de la pandemia, como músico? Para ti, ¿qué es una anécdota de lo más difícil que hayas tenido que atravesar en tu carrera? Pues quizá la situación esta de pandemia, ¿no? O sea, de repente estás en febrero del año 2020, en marzo empieza el confinamiento y entonces de repente pues pierdes contacto con tus músicos, con la banda, con la gente, estás en casa confinado, ¿no? Estás solo, puedes saltarte sentimientos, ¿no? de depresión y de ansiedad, ¿no? Como le ha pasado a mucha gente. Pero gracias a la música yo seguí tocando, y aunque estaba solo en casa yo seguía tocando, aunque sea en casa, ¿sabes? Y me seguía grabando, y entonces eso yo lo enviaba pues a través de WhatsApp o a través de YouTube, y con eso pues podía emocionalmente estar unido a la gente, ¿no? A través de la música. Excelente, David. ¿Y nos podrías platicar, David, o más bien me gustaría pedirte algo muy grande, algo para nuestro público, nuestros televidentes, radioescuchas? Y si pudieras, David, dejar un mensaje a la comunidad artística que va comenzando, que va empezando su carrera, un mensaje que tú gustes dejarle a todos estos artistas para que les des un consejo de apoyo para que sigan su carrera y no pierdan ese entusiasmo o esa ansiedad. Sí, pues, o las ganas. El consejo es la disciplina. El consejo es la disciplina. O sea, como en todo arte, la música y el blues requieren una disciplina, ¿no? O sea, si no tocas regularmente y eres constante, pues no, desde luego que no vas a avanzar, ¿no? Entonces, tienes que ser disciplinado, tienes que ser también consistente, ¿no?
y seguir una línea, ¿no? Y sobre todo, no tratar de imitar a nadie, ¿no? Sino desarrollar tu expresión, ¿no? Ser algo auténtico y que sea tu expresión, no imitaciones, ¿no? Hay muchas bandas que imitan otras bandas, pero eso a largo plazo no funciona porque no desarrollan lo que tienen dentro, ¿entiendes? Entonces la música tiene que ser una expresión de lo que hay, de lo que hay dentro de la persona, ¿no? Es correcto. La verdad es como ser únicos, ¿no? Bueno, David, pues se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por esta gran entrevista. Te agradezco muchísimo, la verdad, esta conexión entre México y España. Cutthroat Davids and the Smokers. Recuerden, síganlos en redes sociales, plataformas digitales, para que conozcan este gran músico y su banda. Pues muchísimas gracias, David. Te agradezco mucho la entrevista. Y pues seguimos en contacto y bienvenido cuando gustes una vez más a este tu programa. Muchísimas gracias, César, y ha sido un placer estar con vosotros, y mando otro abrazo a mi amigo Miriam Dite y a su hermano Daniel. Un abrazo. Igualmente le mandamos un saludo a nuestro gran músico de aquí de México, que es conocido hasta en Rusia, Miriam Dite. También para que lo sigan en redes sociales. Recuerden, amigos, pues yo soy su servidor, César Suri, el villano de la historia, y tuvimos a nuestro superhéroe invitado, David, que, bueno, con su banda, Cutthroat David and the Smokers, que nos contacta desde Galicia, España, y nos cantan los blues para que lo sigan en plataformas y escuchen su música, denle campanita, denle seguir, denle manita arriba, y compartan también en sus redes sociales para que más gente de México y el mundo siga y conozca a Cutthroat David and the Smokers. Gracias, David. Gracias, querido público. Gracias, televidentes, radioescuchas. Muchas gracias por estar nuevamente aquí en este su programa. Complacido y agradecido, como siempre, el poder transmitir con esta tecnología que, bueno, nos ayuda a seguir avanzando y poder invitar a sus artistas favoritos a continuar platicándonos de sus trayectorias, de su vida, de sus anécdotas que han tenido que atravesar, sobre todo este 2020. Muchas gracias a todos, y recuerden, nunca digo adiós, sino que es un hasta luego, porque seguro nos vemos en un capítulo más.